Estamos en el corazón de Tlaloc. Calle Tlaloc. Ese que lo estamos grabando. Calle Tlaloc 40. Pues pon la cámara y ves. Ah, sí, pues no. No la pones. Me explica este. Estas son otras experiencias. Explícale. Bueno, esto es un mapa de las experiencias que tenemos amigas cercanas. Estamos en Ciudad de México y hay algunas dentro de la Ciudad de México o en la periferia de la Ciudad de México, y hay algunas que ya son externas, como Teotihuacán, las pirámides, Chalco, Xochimilco, Cuautla y Cuernavaca y Tepoztlán, que están en Morelos, Atapulco, Tenayuca, Toluca, Metepec, Valle de Chalco, Teotihuacán son Estado de México, y tenemos en el Estado de Tlaxcala, en Ixmiquilpan, que está Jilotepec, que también es Estado de México, Valle de Bravo. Es nuestro entorno campesino, y esta es la ciudad, que la tenemos dividida norte, sur, este, oeste, y estamos propiciando reuniones zonales, porque la mayor parte de las reuniones son aquí en el centro de la ciudad, en dos o tres sitios favorables para fácil comunicación, pero la periferia no es fácil, y mucho menos las del campo. Entonces propiciamos visitas en autobuses para conocer a los campesinos que están produciendo el abasto alimenticio o turístico. De la ciudad, ¿no? Qué bien. Y ahí hay otro plan. Bueno, ese es el país. El país. Hay experiencias muy remotas, como la de la frontera noroeste con Sonora. O por acá en Cancún y Cancún, en Mérida. Chiapas. Está en blanco, por eso no, porque ahí está Mayú. Pero sí, ahora la estamos ligando con Guatemala. Vamos a tener una reunión en Guatemala a fines de junio, para impulsar la moneda maya, la moneda en Guatemala. ¿Y en dónde? ¿El lago Atitlán? En Quetzaltenango. Quetzaltenango, así. Sí. O Mazatenango. O Mazatenango. Sí. Bueno, y otras experiencias, este es en Guadalajara, en Aguascalientes, en Tlaxcala, y estás en Oaxaca. No, y el Tumín este. No, el Tumín no había nacido cuando hicimos este esquema. Los contactos. Y este es el foro social que somos. Básicamente los tres son Red Tlaloc. Es Red Tlaloc blogspot.com. Red Tlaloc @yahoo.com.mx. O Red Tlaloc subscribe. Yahoo. Grupo. Muy bien. Perfecto, déjame hoy. Quería. Primero de junio. Empieza el nuevo mes. Sí. Primero del segundo semestre. El último mes del primer semestre. Sí, exacto. Sí. Tenemos reuniones en Chapultepec, una cada estación, en primavera, verano, otoño, invierno, sobre ecosistemas, que ya va más allá de la estrategia del dinero, sino va en función de una estrategia de combinar asentamientos humanos, movilidad humana, medio ambiente y símbolos de valor. Entonces ya trasciende la técnica de la moneda para crear el tejido social en base a matrias, no a patrias. La matria sería los nuevos países, basados en un medio ambiente, en asentamientos humanos y en redes de intercambio que superan las fronteras decimonónicas del capitalismo. ¿Verdad? Y en ese sentido podemos llegar a Los Ángeles, o podemos llegar a Nueva York, o podemos llegar a Panamá. Rehacer el mapa ecosistémico de nuestra región. Para eso establecer diálogos, reconocimiento de dónde están esas identidades, como podría ser la tuya, esta de... Bueno, ustedes los italianos con los belunes, pero creo que el norte de Italia se quiere escindir del sur de Italia. Esa es una visión. Esto era antes. Por eso. Esto era antes, ahora ya hay menos esta división. A lo mejor eso era un neocapitalismo, probablemente.
pero nosotros que estamos en función de una socialización de la vida, tenemos que pensar en un nuevo mapa, y no ese mapa terrible donde están los conflictos de esto. Wow. Todo esto. Ahí está la guerra. Ahí que está. Es la crisis del capitalismo, ¿no? Donde hay guerra es que el capitalismo no puede más, ¿no? Entonces tenemos... ¡Me falta alivio! Sí. Sí. Pero esto es muy reciente, este es 2011. Sí. Y... ¡Qué historia! Y aquí falta Sahara, porque Sahara Occidental, che, esto está invadido de Marruecos, sí. Ma, bueno, ya es.